Una pregunta, ¿Billie Jean o Thriller? No sé, mira, no sé cuál de los dos, pero me parece que Michael Jackson se parecía a Sergio Cortés, ¿eh? Sí, señor, está aquí en la Argentina, ya se presentó en la Capital Federal y ahora inicia la gira en todo el país. Michael Jackson ha sido una persona, es una estrella, y hablo en presente porque es presente y será futuro siempre. Él es una persona elegida, es un showman, en todo él como artista, en cuanto al baile, la imagen, la puesta en escena, la voz, todo. Es difícil mucho imitarlo. Yo despisté a la prensa, hicimos un desfile con 80 motos Harley Davidson por las calles, saludando a la gente con coches patrulla, con helicópteros, para que él mientras tanto estuviera casándose tranquilo. Luego sí me contrató pues para saludar por la ventana mientras que él está en el hotel y tal, pero luego daba igual, era su juego, porque luego a lo mejor salía él a saludar también. Pero era muy, pues es muy niño, en estas cosas iba un juego, era una persona muy cercana. Que miramos de hacer es que la gente, las personas revivan una noche bonita recordando a Michael Jackson, reviviendo las canciones, los hits de siempre, los clásicos que han gustado tanto, con otras canciones nuevas que aportamos de él, que considerábamos interesantes en llevarla a un concierto, que él a lo mejor lo había hecho en videoclip y no la había llevado en concierto, y son tan buenas las canciones que hemos querido aportarlas a este espectáculo. Hacemos una puesta de escena, pues eso, igual pasamos de un Thriller, pues el de los zombies, a un smooth criminal de gángster. Hacemos la recreación, mucho respeto y mucho cariño, más que nunca, ahora que no está, pues el respeto y el cariño, sobre todo por una persona que tantas fans y tantas personas llevamos en el corazón. Bueno, muy bien. Lo estás girando por el país, ¿eh? Sí, señor, para verlo entonces. Nos vamos, hasta mañana. Gracias por acompañarnos, como siempre.